Hola, muy buenas tardes. Saludos nuevamente desde la hermosa ciudad de Valdivia. Hoy nos encontramos con una charla más de el conjunto de actividades que hemos venido realizando con motivo del eclipse solar que tendrá lugar este 14 de diciembre, ya el próximo lunes. Estamos cerquita del eclipse, no queda nada. Así que, bueno, todos los planes que tengan en mente, es hora de ya irlos organizando y poniendo en marcha. Estamos entonces descubriendo el universo desde el sur. Continuando con nuestras charlas, hoy nos acompaña la doctora Liliana Rivera Sandoval. Ella estudió física en la Universidad Autónoma de Puebla, México. Su maestría en astronomía la realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Su primer doctorado lo realizó en la Universidad Autónoma de Texas, donde recibió este año el premio Matador por su destacada labor como astrónoma. Actualmente la doctora Liliana es investigadora postdoctoral por medio de la beca Ava Batia, que ofrece la Universidad de Alberta en Canadá. Ha desarrollado investigación en estrellas binarias compactas que viven en cúmulos globulares y en la vecindad solar. También está interesada en eventos transitorios. Hace observaciones que van desde los rayos X al óptico y es una usuaria frecuente de telescopios espaciales, donde este año tres proyectos liderados por Liliana fueron aprobados en el telescopio espacial Hubble, convirtiéndose así en la primera mujer latina y una de las cuatro mujeres a nivel mundial en los últimos 20 años del Hubble en recibir tal cantidad de proyectos aprobados en el mismo ciclo. Y hoy nos va a acompañar con una charla muy interesante que tiene que ver sobre cúmulos globulares. Muchas gracias, Liliana, por su tiempo y por acompañarnos con esta charla. Bienvenida, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, una disculpa por no poderles dar la cara literalmente, pero es que me encuentro en un lugar público, entonces tengo que estar usando una mascarilla. Ya, qué bueno. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Liliana que además pues, sé que se acaba de mudar de país, se acaba de mover de Estados Unidos a Canadá y está en todo el proceso de mudanza, pero siempre con la buena voluntad de ayudar y participar en todos los eventos de astronomía. Sí, en Muchas realidad estoy gracias. muy, muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito del trabajo que estoy haciendo. Y bueno, pues esperemos que al final de esta plática se lleven una buena impresión de los cúmulos globulares. Estamos seguros que así será. ¿Le parece si comenzamos con la Sí, charla? claro. Bueno, muy bien. A ver, entonces ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, el espacio es suyo, Liliana. Bienvenida, Muchas gracias. gracias. Bueno, pues como les decía, el día de hoy les voy a estar hablando un poquito de estos cúmulos globulares, que es uno de los tópicos en los que he estado trabajando desde mi doctorado y bueno, continúo ahorita. Entonces vamos a empezar con saber qué son los cúmulos globulares. Y aquí les estoy poniendo dos imágenes de diferentes cúmulos estelares para que vean la diferencia. Existen lo que llamamos los cúmulos abiertos, que son como los de este lado, como las Pléyades, por ejemplo, que las podemos ver de hecho a simple vista. Son un cúmulo de estrellas ahí, muy jóvenes, azules, muy calientes. Entonces, este tipo de cúmulos abiertos contienen de unas cientos a miles de estrellas. No son muy densos. Pero sus primos, los cúmulos globulares, esos sí son muy densos. Y ahí tenemos cientos de miles a millones de estrellas en un espacio muy pequeño. Entonces las densidades estelares son muy grandes. Son decenas de millones de veces la densidad estelar en la vecindad solar. Y la densidad en los cúmulos globulares va incrementando, como ustedes pueden ver, hacia el centro del cúmulo. ¿No? Entonces, en los cúmulos, en los núcleos de estos cúmulos, tenemos un montón de estrellas así, todas juntas. O sea, si a las estrellas les pudiera dar COVID, ahí no hay, los cúmulos globulares serían un lugar para contagiarse muy fácil, ¿no? Porque ahí no hay social distancing. Entonces, bueno, la diferencia también entre estos dos tipos
de cúmulos es que, por ejemplo, en los cúmulos globulares tenemos estrellas viejas. Ven la diferencia en colores, ¿no? Que ya son así como estrellas rojitas, que ya son muy viejitas. Y mientras tanto, los cúmulos abiertos son estrellas jóvenes. Ahora, los cúmulos globulares, por las densidades tan grandes que tenemos ahí, va a haber muchas interacciones entre las estrellas. Y entonces esto nos permite investigar cuáles son los efectos de las interacciones en la evolución de las estrellas. Son unos laboratorios excelentes para un montón de cosas en astronomía. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de los remanentes estelares que viven en esos cúmulos globulares. Ahora, ¿dónde están localizados estos cúmulos? Bueno, pues los cúmulos están alrededor de nuestra galaxia. Ustedes pueden ver aquí la trayectoria de estos cúmulos globulares con la misión Gaia. Es una misión que está midiendo la posición de las estrellas y cómo se mueven. Entonces, ven aquí cómo se están moviendo alrededor del centro de nuestra galaxia, ¿no? Hay un montón de cúmulos aquí en el centro. Y muchos otros están aquí alrededor. Entonces, estos cúmulos están girando alrededor de nuestra galaxia. Ahí los podemos encontrar. Ahora, algo bien interesante aquí es que los cúmulos globulares, de hecho, nos ayudaron a descubrir la forma de nuestra galaxia. Allá por los 1920... hubo un astrónomo que se llamaba Harlow Shapley, y entonces lo que él hizo fue observar estos cúmulos globulares, medir las distancias a ellos usando un tipo de estrellas viejas y brillantes, grandotas, que se llaman Aras Lira. Entonces, midiendo las estrellas en estos cúmulos, porque como ustedes pudieron ver en la imagen inicial, como hay muchas estrellas, son relativamente brillantes, no son fáciles de observar comparados con, por ejemplo, otras estrellas, ¿no? Que están solitas. Entonces, usando un telescopio relativamente pequeño, Harlow Shapley lo que hizo fue observar diferentes cúmulos y entonces medir las distancias. Y entonces de lo que él se dio cuenta es varias cosas. Una es que estos cúmulos están distribuidos por arriba y por abajo del plano galáctico, ¿no? O sea, es así como, ya interesante, ¿no? Y hay una concentración hacia la constelación de Sagitario, que sabemos es donde está el centro de nuestra galaxia, ¿no? Pero algo que él se dio cuenta y que fue así como muy importante fue que en realidad el Sol estaba lejos del centro galáctico. Todos estos cúmulos estaban girando, digamos, alrededor de un punto, pues lejos del Sol. Entonces lo que él dijo es, bueno, pues el Sol no está en el centro de la galaxia. En realidad estamos muy lejos. Y entonces él con sus medidas, con sus observaciones, él dijo, bueno, pues estamos en realidad como a 15... kiloparsecs, ¿no? Que kiloparsecs aquí estoy poniendo es una medida de distancia que equivale a 3.200 años luz. Entonces lo que él dijo es, bueno, pues estamos lejos de ahí. Y esto fue así como, wow, ¿no? Muy importante. Con esto ya empezamos a ver la estructura de nuestra galaxia. Ahora, en realidad, ahora sabemos con mejores observaciones que sí es cierto que no estamos en el centro de la galaxia, pero no estamos tan lejos como Shapley dijo. Entonces, en realidad estamos como a la mitad de lo que él predijo. Él dijo que estábamos como a 15 kiloparsecs, les dije, ¿no? Bueno, pues en realidad estamos como a 8. Y esto lo sabemos, bueno, con mejores observaciones, ¿no? Y eso es porque, bueno, él en su tiempo, como les dije, pues usó un telescopio pequeño y no había mucho conocimiento de cómo existen estas regiones que obscurecen los objetos en la galaxia, ¿no? Por el polvo y el gas que está ahí, muchas veces un objeto se ve más débil de lo que en realidad es. Entonces, eso hace que haga parecer que está más lejos. Pero en realidad, pues es que hay, por ejemplo, estas nubes, ¿no? De gas y polvo que pues están entre nosotros y y el objeto que queremos observar. Entonces, este tipo de cosas hizo que Shapley, pues, digamos, sobreestimara la distancia a estos cúmulos globulares. Y bueno,
pues ahora con mejores observaciones sabemos que no es así y conocemos actualmente cerca de 150 cúmulos en nuestra galaxia. Puede haber más que están, de hecho, en esta región oscura de gas y polvo donde es difícil observar. Y de hecho, hace un par de años, unos astrónomos encontraron unos cúmulos que están, de hecho, sí en esta parte de la galaxia, ¿no? Con mejores observaciones y observaciones infrarrojas, entonces los han encontrado ahí. Bueno, pero entonces, algo aquí que les quiero también mencionar es que pues los cúmulos no son todos iguales. Si bien todos, digamos, tienen esta forma esférica, pues unos son diferentes a otros porque unos tienen sus núcleos más comprimidos, más densos, unos son más masivos, unos son un poquito más viejitos que otros. Y aquí quiero hacer énfasis. Los cúmulos globulares sabemos que son viejos, ¿no? De unos 10 gigaaños a la edad del universo. Pero hay unos, digamos que hay un rango ahí de diferencia en la edad, ¿no? También sabemos que pues tienen diferentes variaciones en las metalicidades, ¿no? Estos cúmulos globulares también no son ricos en metales pesados, son en realidad muy, muy, muy pobres, digamos. Pero aquí les pongo, por ejemplo, ejemplos de cómo se ven diferentes cúmulos en nuestra galaxia, ¿no? Pueden ver aquí unos con el centro muy, 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 así, como chiquito, otros más dispersos, ¿no? Bueno, ahora, los cúmulos globulares, pues albergan un montón de estrellas, ¿no? Pero los cúmulos globulares, por su edad, albergan muchas estrellas avanzadas, ya que están muertas, digamos, ¿no? Muchos remanentes estelares. Y aquí por remanentes estelares me refiero a estrellas del tipo enana blanca o estrellas de neutrones o incluso agujeros negros. Y aquí les estoy poniendo un esquema rapidito de cómo evolucionan este tipo de estrellas, ¿no? Cuando están solitas. Después nos vamos a meter a las interacciones estelares. Entonces, por ejemplo, una estrella de baja masa como el Sol, pues cuando se hace más viejita, se infla, se hace grandota, se pone roja, se pone más brillante, y conforme va evolucionando, las capas externas las pierde. Entonces, lo que queda en el centro, mientras las capas externas se expanden, el núcleo se comprime cada vez más y más. Entonces, este núcleo que queda al final, es lo que nosotros llamamos una enana blanca. Una enana blanca es un objeto muy caliente y es una estrella, un remanente estelar del tamaño de la Tierra, ¿no? Entonces, pues es chiquita comparada con muchos de los tipos de estrellas que encontramos en el universo. Ahora, las estrellas masivas, que son las estrellas blancas, azules, muy grandotas, estas estrellas cuando evolucionan, pues igual, ¿no? Pasan por esta etapa de gigantes, se vuelven rojas, más brillantes. Y estas estrellas, a diferencia de las enanas blancas, pues es que sus núcleos, como son más masivos, pues colapsan. Y dependiendo la masa inicial de la estrella, pues ya sea que colapse en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Entonces, en los cúmulos globulares tenemos de esos tres tipos de remanentes estelares, ¿no? Ahora, esto es, por ejemplo, una animación de, por ejemplo, en el sistema solar, ¿no? Que todos están más o menos en el mismo plano y pues todos están felices y contentos. Pero en cúmulos globulares no pasa eso. Cada quien está orbitando, digamos, a diferentes direcciones. Esto genera que haya interacciones entre las estrellas que están en este cúmulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay estrellas que de repente pasan muy cerca una de la otra y entonces una estrella que es más masiva atrapa a esa estrella y se vuelve una estrella binaria, o estrellas que ya son una binaria luego pasa a otra y le roba a su compañera, ¿no? Por ejemplo, o chocan entre ellas. Entonces pasan un montón de cosas ahí por las densidades que tenemos.
Y esto, pues entonces, nos va a generar una cantidad de binarias exóticas que vemos en los cúmulos globulares. Aquí les estoy poniendo una imagen de mi cúmulo favorito, que se llama 47 TUC. 47 TUC es un cúmulo que ha sido estudiado en un montón de bandas, desde radio, óptico, ultravioleta, infrarrojo, rayos X, en un montón de bandas. Y ese cúmulo es bien rico en fuentes de rayos X. Aquí ustedes pueden ver, ya perdí mi cursor. ¿Dónde está mi cursor? Ups. Bueno, sí, no se ve mi cursor. Bueno, pero ahí donde dice 47 TUC en rayos X, ahí ustedes pueden ver cómo se ve el cúmulo, el centro del cúmulo en rayos X. Cada uno de esos puntitos que ustedes ven en diferentes colores es una estrella exóptica. Y esas estrellas exóticas pues están interactuando una con la otra de diferentes maneras. Por ejemplo, una de estas maneras es que una de las compañeras le está pasando masa al remanente estelar, ya sea una enana blanca, un agujero negro o una estrella de neutrones. O, por ejemplo, también tenemos casos en el que el remanente tiene un viento o un campo magnético también que está interactuando con su compañera. Entonces, estos tipos de interacciones pues generan emisiones en rayos X, emisiones que están a grandes energías, ¿no? Entonces, por eso es que las vemos brillar en rayos X. 47 TUC es el cúmulo que conocemos hasta ahora que tiene más fuentes de rayos X conocidas. Es un cúmulo bien, bien rico ahí. Y ustedes aquí pueden ver en la imagen diferentes tipos de binarias exóticas, ¿no? De las que estaba yo hablando hace un ratito. Por ejemplo, encontramos estrellas que se llaman como púlsares binarios, ¿no? Estos púlsares son estrellas de neutrones que están girando extremadamente rápido. O sea, están dando la vuelta así en cuestiones de milisegundo. O sea, extremadamente rápido. Tienen campos magnéticos también muy fuertes. Y eso, pues, nos produce que lo veamos así como si fuera un faro, ¿no? Que ven ahí en la imagen, ¿no? Que tiene estos como jets, ¿no? Entonces, pues, cuando ellos están girando y estamos, digamos, en la posición adecuada, nosotros los vemos como unos faros de luz, ¿no? Que hacen así. Y estos pulsares los podemos encontrar aislados o los podemos encontrar en binarias. De hecho, en 47 Tucane es el cúmulo en el que más compañeras a pulsares binarios hemos encontrado en observaciones ópticas, ¿no? Las compañeras pueden ser ya sea del tipo enana blanca o incluso del tipo así como estrellas más pequeñas, ¿no? Como de baja masa. Y entonces ahí también hay una interacción bien interesante que produce estos pulsares exóticos. Ahora, esos no son el único tipo de binarias, ¿no? Que encontramos ahí. También encontramos otros que son como los agujeros negros o las estrellas de neutrones que están acretando masa. Acretar es el proceso que llamamos en astronomía cuando el remanente estelar está comiéndose la masa de su compañera. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, este agujero negro o esta estrella de neutrones está con una estrella del tipo solar y le está quitando masa, ¿no? Está formando un disco alrededor porque, bueno, la binaria está en movimiento, ¿no? Entonces, estos tipos de estrellas o de binarias pueden en algún momento, de hecho, hacer boom. Eso es lo que nosotros llamamos que produjeron un outburst, ¿no? Entonces, ahí, en 47 Tucán en particular, ninguna de las estrellas de este tipo ha producido outburst. Ahí las que vemos están ahí calladitas comiendo lentamente. Pero también lo que vemos es también estrellas del tipo variable cataclísmica. En esas tenemos una enana blanca y una estrella del tipo solar. Son en cierta manera como análogos a las binarias de rayos X de baja masa, pero con una estrella enana blanca como la estrella que está
acretando, ¿no? Bueno, esas, digamos, son el tipo de estrellas que, bueno, hemos confirmado. También existen este tipo de estrellas que no tienen remanentes estelares, pero que están, que son del tipo solar y que tienen campos magnéticos y que tienen así como un proceso de dínamo ahí. Entonces, estas estrellas también producen emisiones de rayos X, de baja luminosidad, pero producen también rayos X. Y de hecho, son el tipo que más abundan de fuentes de rayos X en los cúmulos globulares, ¿no? Y ahora, como ustedes ven, a la izquierda hay un tipo de binaria ahí que luego les voy a hablar un poquito más en detalle, que son el tipo de enana blanca y enana blanca. Entonces, al final vamos a entrar a ver qué pasa ahí con esas, ¿no? Como pueden ver, ahí tiene un signo de interrogación. Bueno, pero pues, ¿cómo identificamos estas binarias? O sea, teniendo un montón de estrellas ahí, pues, ¿cómo sabemos entre todas esas estrellas cuál es cuál, no? Bueno, pues, lo que hacemos es que nos fijamos en sus colores y en sus luminosidades, ¿no? Contrariamente a lo que pasa en la Tierra, ¿no? Que, por ejemplo, nos dicen, algo, si algo está caliente, entonces es frío. Si algo está caliente, entonces es rojo. O si algo está frío, entonces es blanco o azul, ¿no? Pues en realidad no. En realidad es al contrario. Algo que es rojo es frío, ¿no? Las estrellas que son rojas son estrellas que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que son estrellas de baja masa o estrellas evolucionadas, que son, estas son más luminosas, pero son frías también. Entonces, rojo en realidad en las estrellas significa frío. Azul o blanco significa que están calientes. Y entonces nosotros identificamos estos remanentes estelares o estas binarias exóticas por sus colores y sus luminosidades. Los remanentes estelares pues son calientes, ¿no? Por ejemplo, las enanas blancas o las estrellas de neutrones, especialmente cuando están comiéndose la masa de su compañera. Entonces, cuando son pues calientes, las vamos a ver de este lado del diagrama. Este que ustedes ven aquí es un diagrama que nosotros en astronomía conocemos como el diagrama HR. Este es un diagrama que, bueno, pues es una maravilla. Nos permite ver la evolución de las estrellas, ¿no? Una estrella, pues digamos como el Sol, está ahorita en esta parte del diagrama, pero conforme las estrellas van evolucionando, ellos van dejando la secuencia, que esto que vemos aquí es lo que nosotros llamamos la secuencia principal, ¿no? Conforme las estrellas se van haciendo viejitas, se van alejando de esta secuencia y se van volviendo cada vez más grandes. Entonces, las estrellas enanas blancas, cuando ya perdieron todas sus capas y ya nada más queda el núcleo, que es la enana blanca en sí, pues se regresa a esta parte del diagrama, que son estas cosas azulitas que vemos aquí, los puntitos. Entonces, binarias que tienen enanas blancas o estrellas de neutrones o incluso agujeros negros que están acretando, pues los vemos de este lado del diagrama, ¿no? ¿Se acuerdan las estrellas que les dije que eran así como estrella solar, estrella solar? Bueno, pues esas sí las vemos de este lado, porque esas son como estrellas del tipo solar. Entonces, ahí no son tan calientes. Entonces, esas sí las vemos de este lado del diagrama. Bueno, pero, pues, ¿qué telescopios usamos, no? ¿Puedo usar el que está en mi casa o cuál usamos, no? Bueno, pues eso depende del tipo de binaria que queramos observar y qué componente queramos observar. Aquí es un diagramita de una de estas binarias con un remanente estelar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la... Ay, no sé por qué mi cursor no se ve, qué triste. Bueno, en el centro tenemos el remanente estelar, que ya sea una enana blanca, un agujero negro o una estrella de neutrones. Tenemos el disco de masa de acreción, que es el que la compañera formó, ¿no? Con la masa que le está pasando a este remanente estelar. Ahora, la compañera, pues, también va a ser visible en diferentes bandas, dependiendo del tipo de compañera. Si es una estrella del tipo solar, por ejemplo, pues, la vamos a ver en diferentes bandas, ¿no? Del óptico, un poquito de ultravioleta, ¿no? Pero si es una estrella, pues, ya muy fría, pues, va a emitir principalmente en el infrarrojo, ¿no? Entonces, dependiendo qué componente queramos observar,
es como lo que en la banda que vamos a utilizar. Si queremos ver como el centro de lo que está pasando cerca del remanente estelar, pues vamos a observar en rayos X, por ejemplo, ¿no? Que es donde está pasando los procesos más energéticos. Si queremos ver, por ejemplo, los jets en binarias exóticas que tienen emisión, que tienen, por ejemplo, emisión en radio, entonces pues vamos a ocupar un radiotelescopio ahí, ¿no? Dependiendo entonces qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos estudiar, es el tipo de telescopio que vamos a utilizar. Ahora, desafortunadamente, no podemos usar todos los telescopios que están en la Tierra. Sabemos que, por ejemplo, la atmósfera nos previene de observar ciertos tipos de frecuencias. Una de ellas es el ultravioleta o los rayos X, incluso los rayos gamma, también una parte del infrarrojo. Esas son bloqueadas pues, por la capa de ozono. Pero hay ciertos observatorios que nos permiten observar desde la Tierra, ¿no? Como los telescopios ópticos o ultravioleta muy cercano, los radiotelescopios, ¿no? Como el que está en el BLA. Entonces, dependiendo, otra vez, qué es lo que queremos observar, es dependiendo del telescopio que vamos a utilizar. Afortunadamente, pues, existen los telescopios espaciales. Entonces, estos telescopios, pues, salen de la atmósfera y entonces ahí ya no hay nada que los bloquee y entonces ellos pueden observar lo que nosotros no podemos desde la Tierra, ¿no? Entonces, telescopios como el Hubble, por ejemplo, es el que, bueno, nos permite observar, por ejemplo, en ultravioleta, ¿no? Cosa que no podemos hacer desde la Tierra. Entonces, pues hablando del Hubble, este telescopio, pues en realidad causó una revolución para el estudio de los cúmulos globulares. Y bueno, el primer cúmulo globular aquí que les estoy poniendo es M22. Ya no, o sea, el Hubble no descubrió los cúmulos globulares, eso hay que dejarlo claro. Fue desde 1665 que Abraham Hill descubrió un bonche de estrellas ahí como borrosito, ¿no? Un grupo de estrellas borrosito y dijo, ah, bueno, pues ahí hay varias, ¿no? Pero lo que hizo el Hubble es que nos permitió ver el centro de estos cúmulos, ¿no? Que ahora ya podemos decir, ah, bueno, pues esta es una estrella, esta es otra estrella, ¿no? Si ustedes ocupan, por ejemplo, el telescopio de su casa, que es un telescopio, digamos, chiquito, pues van a ver un cúmulo globular, una bolita, ¿no?, de luz, pero no van a ser capaces de resolver las estrellas que están en el centro, porque no se tiene la resolución para eso. Tienen que utilizar telescopios muy grandes o bandas que no pueden ustedes observar desde la Tierra. Entonces, aquí, por ejemplo, el Hubble, les estoy poniendo aquí una imagen, que a la izquierda, que es una réplica del Hubble, este es un telescopio grandote, y él está en el espacio, ¿no? Está orbitando alrededor de la Tierra desde 1990. Entonces, pues lo que hizo el Hubble es que tiene, como ya no está la atmósfera estorbándonos, el telescopio espacial Hubble tiene una resolución maravillosa. Y no solo eso, sino que permite observar en bandas que no podemos hacer desde la superficie. Entonces, ahí está una imagen de cómo Hubble observó este cúmulo M22, ¿no? Como pueden ver ustedes, un montón de estrellas chiquitas ahí que nosotros podemos decir, bueno, pues esta es esta, ¿no? Y de hecho, el Hubble, gracias a la sensibilidad que tiene, pues lo que hizo fue que nos permitió ver la primera secuencia de enanas blancas completas. No, ay, ¿por qué no se ve mi cursor? Perdón. Chispas. Bueno, esta secuencia de enanas blancas, pues no se había podido ver con telescopios desde la Tierra. Entonces, con el Hubble, pues ustedes pueden ver ahí en la imagen que está a la izquierda, cómo estas enanas blancas que son pues muy débiles, ven otras estrellas que están ahí más brillantes, pues que, digamos, si ustedes no tienen la sensibilidad para observar estas estrellas tan débiles, pues no las van a ver. Pero el Hubble sí la tiene. Entonces, pues lo que hizo el Hubble fue descubrir estas estrellas en
y ponerlas en este diagrama HR, ¿no? Entonces, pues en 1995 fue la primera vez que el Hubble nos permitió ver esta secuencia de enanas blancas completa. Ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha que hay magnitudes. Magnitudes es una cantidad que nosotros ocupamos para decir qué tan débil o qué tan brillante es un objeto. Si una magnitud es grande, como por ejemplo 28, significa que la estrella es muy, muy, muy débil. Si es 16, como está así como a la arriba en la imagen, pues significa que es más brillante. Entonces, pues, pueden ver ustedes que todas estas estrellas en la secuencia de enanas blancas, pues eran muy débiles, ¿no? Son muy débiles. Entonces, pues necesitamos ahí un buen telescopio que nos permita verlas. Estas estrellas fueron observadas en el cúmulo M4. Este cúmulo es el más cercano al Sol y está a una distancia de aproximadamente 7.200 años luz. Bueno, pues entonces, dado que el Hubble ya nos permitió ver las enanas blancas, pues entonces podemos ver también estas binarias que están interactuando y que contienen enanas blancas, tales como las que nosotros llamamos las variables cataclísmicas. Estas estrellas variables cataclísmicas, si se acuerdan, eran una enana blanca que está robándole masa a su compañera, que es una estrella del tipo solar, ¿no? Entonces, ahí el problemita es que si bien hemos confirmado e identificado varias de esas estrellas, pues las observaciones todavía no nos coinciden con lo que predicen los modelos. Los modelos nos dicen que debe haber miles, miles de estrellas de este tipo por cúmulo globular. Pero las observaciones nos dicen que en realidad hemos, de hecho, descubierto menos de 200 en todos los cúmulos. Entonces, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué no las observamos? ¿Por qué incluso con el Hubble no las observamos? ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, pues lo que pasa es que la mayoría de estas estrellas pues, son muy débiles. Ya como son viejitas, ya la compañera, pues ya de hecho también evolucionó, ya le pasa cada vez menos y menos más a su enana blanca, y entonces pues estas estrellas son bien débiles. Y a las distancias de los cúmulos globulares, pues es difícil identificarlas. Y aquí, por ejemplo, regreso a mi cúmulo favorito, que es 47 TUC, ¿no? En 47 TUC, lo que hicimos aquí fue identificar muchas de estas estrellas. En realidad, es el cúmulo donde hemos identificado la mayor parte de estas cataclísmicas, estas variables cataclísmicas, usando observaciones ultravioleta. Ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha, tenemos otra vez, ¿no?, el diagrama HR. Y cada uno de esos puntitos es una binaria cataclísmica. Ustedes pueden ver también que muchas de estas binarias pues, están concentradas en la parte donde está la secuencia de las enanas blancas. Y otra vez, ¿no? Si no fuera porque el Hubble nos permite ver esa secuencia, pues un montón de esas estrellas no se hubieran descubierto. Ahora, aquí hemos descubierto 46 en total en el cúmulo, usando no nada más el Hubble, sino también otro telescopio que ha sido clave en el estudio de los cúmulos globulares, y ese telescopio es el telescopio de rayos X Chandra. También es un telescopio de la NASA que está en el espacio. Él está muy, muy lejos. En realidad, él no está orbitando alrededor de la Tierra como el Hubble. Él está a una órbita muy, muy grande. Y Chandra, la ventaja que tiene Chandra comparado con otros telescopios de rayos X en el espacio, porque hay varios telescopios de rayos X en el espacio, es que Chandra permite tener una resolución muy, muy pequeña. O sea, nos permite así como que ver objetos en espacios muy pequeños, ¿no? Resolverlo, ¿no? Separarlos, digamos. Entonces, como los cúmulos globulares son ricos en estas binarias exóticas, hay muchas que están interactuando, pues hay un montón de estas fuentes. Y entonces Chandra, ustedes pueden ver la imagen que está en el fondo, es una imagen real de datos de Chandra, y ustedes pueden ver, ¿no?, que estas estrellas de rayos X, fuentes de rayos X están pues, muy cerquita una de la otra, ¿no? Y si no tuviéramos Chandra, pues esa imagen sería así nada más como una mancha ahí de rayos X. Pero bueno, con Chandra las podemos resolver. Y en realidad, lo que ha hecho Chandra es que nos ha dicho, bueno, aquí hay interacción en rayos X,
fíjate qué hay ahí, ¿no? Aquí hay una fuente de rayos X, y cuando nosotros sabemos que hay una fuente de rayos X en el espacio, sabemos que hay algo bien interesante ahí, ¿no? Que hay una binaria que está interactuando, o que hay algo ahí que está muy, muy interesante. Entonces, en los cúmulos globulares, pues Chandra nos está diciendo, ¿no? Aquí hay estas fuentes, revisa qué hay. Entonces, con Hubble, lo que hacemos, pues, es buscar esa contraparte en el óptico o en el ultravioleta. Entonces, cuando juntamos nosotros estos dos telescopios, es un arma bien poderosa para estudiar los remanentes estelares en los cúmulos globulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, también les pongo una imagen real de cómo se ve una de estas binarias exóticas en 47 TuC. Ahí ustedes pueden ver cómo en ultravioleta se ve la misma estrella, mucho más brillante. Y eso es porque ultravioleta, pues, son energías más altas que en el óptico. Y como estas binarias están interactuando, pues liberan mucha de su luminosidad en forma de rayos ultravioleta. Entonces, si nosotros nos fijamos en el ultravioleta, pues las vamos a ver más brillantes. Ahí ven ustedes dos circulitos, el rojo y el verde. El rojo es el círculo de error que Chandra está produciendo. Entonces, Chandra nos dice, mira, dentro de este círculo de error hay algo interesante, revisa qué es. Y pues ya nosotros vamos con Hubble, que tiene una resolución mucho mejor, y entonces ya buscamos qué hay en ese círculo de error, y entonces decimos, ah, bueno, pues esta estrella no es, ah, pues esta sí es, ¿no? Por cómo se comportan, la variabilidad, los colores, ¿no? Diferentes características. Entonces podemos identificar cuál es la fuente que está emitiendo esos rayos X. Bueno, pues hasta ahorita, esta es como que la combinación más poderosa que tenemos, ¿no? El problema es que esto nos produce un sesgo observacional. Esto significa que solo vamos a ver las binarias que son más brillantes, que digamos están emitiendo esta luminosidad, que están interactuando más fuertemente, ¿no? Entonces, como les mencionaba yo anteriormente, estas binarias cataclísmicas, pues son muy débiles. Ya ahorita estas edades, digamos, ¿no?, del universo, pues ya muchas de esas ya están así como muy, muy por debajo del límite que nosotros nos permite, que podemos observar con Chandra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues necesitamos hacer un estudio que no esté guiado por los rayos X. Necesitamos un estudio que nos quite eso, que no nada más nos diga, ah, bueno, pues es que los rayos X están aquí y entonces ahí buscamos a ver qué hay. No, sino buscar, digamos, en todo el cúmulo, sin que necesidad de que sean los rayos X los que nos guíen. Y para eso, pues la variabilidad y los colores de las estrellas son fundamentales para encontrar no solo las cataclísmicas, pero también otro tipo de binarias exóticas, del tipo que les ponía yo en los diagramitas anteriores. Entonces, esto se está haciendo con el telescopio Hubble. ¿Por qué? Por las bandas que Hubble tiene. Hubble es el único que nos permite observar en ultravioleta y resolver los núcleos de los cúmulos globulares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy trabajando con un grupo de colaboradores de diferentes países. Entonces, la idea es buscar estas variables cataclísmicas y otros tipos de binarias exóticas, estudiando diferentes tipos de cúmulos. Vamos a usar datos del Hubble en diferentes bandas y vamos a tratar de quitar este sesgo observacional con los rayos X. Y entonces, una vez que tengamos ya eso, vamos a comparar con los modelos para ver si es cierto que hay muchas, como los modelos predicen. ¿Qué pasa si no están ahí? Bueno, pues ahí va a haber una cosa interesante que modelar, ¿no? Que investigar ahí qué está pasando. Tal vez los modelos están prediciendo muchas de las que no están ahí. O sea, quizás ya las eyectó el cúmulo, no sé. Se rompieron en la evolución del cúmulo estas binarias. O sea, algo pasó ahí, no sabemos. Entonces, vamos primero a observar y luego vamos a comparar con los modelos. Entonces, ya tenemos los datos aprobados, ya estamos trabajando en ellos, entonces, pues, vamos a ver. Y bueno,
Pues, ¿acuerdan que les dije también en este diagramita que iba a regresar a las binarias ultracompactas? Bueno, pues estas binarias son bien interesantes. ¿Por qué? Ahí tenemos una enana blanca y otra enana blanca. Y estas enanas blancas están girando una alrededor de la otra en periodos que van desde los 5 hasta los 70 minutos. O sea, imagínense qué maravilla. Dos estrellas del tamaño de la Tierra girando en órbitas de unos pocos minutos. Es una locura. Entonces, aquí hay otro problema, porque los modelos nos dicen que debe haber muchas en cada cúmulo. El problema es que hasta ahorita no las hemos observado. ¿Dónde están? No sabemos. No las hemos observado. No, nadie las ha encontrado. Pero tenemos dos candidatas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues Hubble viene al rescate aquí. Tenemos datos aprobados para estudiar este tipo de binarias. Vamos a buscarlas y a confirmar. Vamos a tratar de confirmar estas dos candidatas. Vamos a ver qué son. Yo espero que sí sean, pues, este tipo de binarias, ¿no? Pero, ¿qué pasa también si no están ahí? Si después de buscarlas ahí, pues, en los cúmulos globulares, pues, no están. Bueno, pues, ahí también hay un problema, ¿no? Con los modelos. Y eso va a ser otra cosa que nosotros tenemos que ver con las personas que hacen modelos evolutivos de estas binarias en los cúmulos globulares. ¿Por qué? Porque, bueno, un problema que puede pasar es que lo que puede suceder es que estas binarias en realidad no están sobreviviendo a la evolución del cúmulo globular, ¿no? Que hay muchas interacciones que tal vez durante su evolución, pues, una de las componentes fue arrancada, ¿no? Por otra estrella que pasó, o no sabemos. Entonces, pues, eso va a ser algo bien interesante si es que no las encontramos. Pero yo espero que sí. Entonces, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de buscar y de confirmar estas binarias por primera vez el año que viene. Y, pues, eso nos va a dar importantes, pistas de cómo evolucionan estas binarias en los cúmulos globulares y cómo los cúmulos globulares, de hecho, afectan a estas binarias, ¿no? Conocemos varias de estas alrededor de la vecindad solar, pero ninguna en cúmulos globulares. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Eso nos va a dar, este estudio nos va a dar indicaciones de los efectos de las interacciones estelares. Y bueno, pues, para no extenderme más, aquí voy a parar. Y si ustedes tienen preguntas al respecto, pues, son bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Liliana Rivera Sandoval por esta charla tan interesante, ¿no? Por hablarnos sobre estas estrellas tan exóticas que se encuentran en los cúmulos globulares, laboratorios estelares. Sí. Bueno, recuerden que nos pueden hacer sus preguntas en el chat, nos pueden dar sus saludos, sus comentarios, y por acá Liliana nos ayuda a responder sus preguntas. Mientras tanto, por acá Marcano dice, qué emoción. Bueno, Manuel, que le gusta la charla. Está bien. Tenemos por acá en este otro chat, me dicen, como cuántas estrellas podrían haber en un cúmulo globular, si se sabe como cuántas estrellas. Sí, depende de del cúmulo. Como dije, hay unos que son más masivos que otros, pero ahí tenemos decenas de miles hasta millones de estrellas. Sí. Claro. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Wilmer Rolando Mendoza nos manda saludos desde Ambato, Ecuador. Saludos. Y tenemos por acá Juan Carlos Figuera. Interesante el tema de hoy. Atentos desde Mérida, Venezuela. Fíjense, por acá tenemos otra preguntita. Solo Escalando nos dice, buenas tardes, en un lenguaje sencillo, ¿qué es un astro exótico? Bueno, pues nosotros llamamos aquí, por ejemplo, lo que yo he estado llamando en la plática estrellas exóticas o binarias exóticas, pues son estas estrellas binarias que tienen una enana blanca o un agujero negro o una estrella de neutrones.
O sea, son cosas que pues ya son estrellas muertas, ¿no? Que están interactuando a pesar de que, digamos, ya esa estrella solita pues ya viene de, ya tiene una historia evolutiva. Entonces es exótica porque otra vez está, digamos, reviviendo de alguna forma, decirlo así, a través de la interacción con otras estrellas en el cúmulo en este caso. Entonces, por eso es que son exóticas. No son como, digamos, estrellas del tipo solar, que nada más pues son las dos, ¿no?, que están ahí girando y pues son estrellas que eventualmente van a evolucionar, pero digamos que no son estrellas, pues, digamos, así como evolucionadas, ¿no?, con muy, 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 muy densas, ¿no?, por decirlo así. Bueno, por acá Manuel Marcano, muy interesante charla, gracias. Wilmer Rolando, gracias por tu charla y felicitaciones. Gracias. Vamos a ver en este otro chat, por acá nos preguntan si es verdad que todas las estrellas en un cúmulo se forman al mismo tiempo. Esa es una pregunta excelente. Y es que, miren, inicialmente, hasta hace no muchos años, se creía que todas las estrellas en el cúmulo venían de una misma nube, ¿no? ¡Pum! Que todas nacieron al mismo tiempo. Pero, gracias al Hubble, se ha descubierto que no es así, que en realidad ha habido episodios de formación. Entonces, ustedes pueden ver en ciertos cúmulos cómo se ven estos, como pueden, por ejemplo, aquí pongo, ¿no?, uno de estos diagramas, ¿no? Se podrían ver, hay cúmulos donde se puede ver así, cómo se ven diferentes tipos de secuencias principales. Y eso nos indica que hay diferentes tipos de estrellas con diferentes edades. Entonces, la respuesta corta es no. No todas las estrellas salieron al mismo tiempo. Cercanos, digamos, no pasó así como que muchísimo tiempo de una después de la otra, pero no todas se dieron al mismo tiempo, sino hubo episodios de formación. Muy interesante, ¿no? Por acá, Juan Pablo Ríos nos comenta, buena charla. Gracias. Saludos, Juan. Ya lo ubico por allí, ha estado con nosotros en varias charlas anteriores. Y nos dice hasta qué año va a durar el Hubble en el espacio, o no está definido. Pues mira, yo espero que dure muchos más, pero todavía es incierto cuántos años va a durar. Entonces, pues, no sé, yo creo que tal vez al menos unos 5 años, yo creo, pero sí, ya no se espera que dure otras decenas de años, ¿no? Este año cumplió los 30 años, pero no se espera que cumpla otros 30, ¿no? O sea, el telescopio, yo creo que en menos de 10 años ya va a dejar de funcionar. Y es una pérdida, especialmente para el estudio de los cúmulos globulares, por ejemplo, porque, como les mencionaba yo, el Hubble es el telescopio que nos permite observar en ultravioleta. Y hasta ahorita no hay ningún otro telescopio que tenga la resolución que tiene Hubble en el ultravioleta. Entonces, cuando Hubble muera, pues ahí vamos a tener problemas para estudiar en ultravioleta. Pero bueno, pues mientras tanto, pues hay que aprovechar que el telescopio pues nos está dando esta cantidad de datos, ¿no? Claro. Observar todo lo que se pueda en el ultravioleta. Observar todo lo que se pueda. Sí. Muy bien, por acá nos dice, solo escalando, entiendo básicamente la evolución de una estrella. ¿Podríamos entender que existe un reciclaje de las estrellas? ¿Y al morir una estrella, más allá de gas o polvo, se transforma en energía? Pues, o sea, en cierta forma, por ejemplo, como le decía yo, estas binarias exóticas, pues son de alguna forma reciclaje, ¿no? Porque sí es cierto que cuando tenemos, por ejemplo, estas enanas blancas o estas estrellas de neutrones o agujeros negros, en los cúmulos globulares, pues no se quedan ahí solitos, ¿no?, sino que empiezan a interactuar con sus compañeras o, digamos, con sus vecinas. Entonces, de alguna forma, esto es como que las recicla, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, si hablamos en el sentido de agujeros negros, pues, por ejemplo, ahí puedes decir que, pues, o sea, ahí también hay
pues interacciones, ¿no? Que ya saben, ¿no? Pues liberan energía y todo eso. Pero, pues estas estrellas, por ejemplo, las enanas blancas o las estrellas de neutrones, pues eventualmente, pues, digamos, van a evolucionar todavía más, ¿no? Cuando ya sus binarias, digamos, ya sus estrellas compañeras, pues ya no les estén pasando la masa que necesitan, ya pues se van a separar y eventualmente pues las estrellas blancas enanas blancas se van a enfriar y pues ya, ahí las vamos a ver. O sea, ya no van a, están liberando su energía, por ejemplo, las enanas blancas, ya no van a evolucionar más allá, o sea, ya no las vamos a ver que como las estrellas de la secuencia principal, ¿no? Que pierden sus capas externas y eso, pues eso ya no va a pasar, ya nada más van a estar perdiendo. Una vez que ya están, digamos, separadas de sus compañeras, pues ya nada más se van a enfriar. Ya no va a pasar ahí como evolución mayor. Entonces, pues en ese sentido, pues nada más están liberando su energía. Ya no van a, no convierten, digamos, su masa en energía, sino nada más están liberando la energía que tienen ahí almacenada, digamos. Muy bien, por acá Jacqueline Granit, llegué tarde, pero muy interesante. Gracias. Saludos, Jacqueline, ya la he visto también por ahí conectada de charlas anteriores. Todas las charlas. Y bueno, y solo escalando también he estado participando activamente en las charlas. Nos dice si ahí se sabe de patrones geométricos en cúmulos, ¿qué podría implicar esto? Patrones geométricos, ¿cómo, de qué tipo? Porque bueno, lo que sabemos sí es que tenemos pues estas formas, ¿no? De como esferas, ¿no? Los cúmulos globulares, pues forma como de globo, ¿no? Por eso es que los llamamos globulares, ¿no? Pero pues más allá de otros patrones, pues en realidad, ¿no? O sea, son en realidad como unas bolitas de estrellas que están ahí todas juntas. Claro. Sí, ¿no? Son sistemas esféricos. Que, bueno, aumenta la concentración de estrellas a medida que uno se acerca al centro, ¿no? Exactamente, así, ¿no? Vamos más y más al centro y más estrellas. Claro. Y bueno, por acá nos pregunta, ¿en qué porcentaje tu trabajo es observación con instrumentos y análisis de datos? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le es más apasionante? Pues mira, mi trabajo es 100% observacional. Entonces, yo todo el día pues me la paso enfrente a la computadora, pues analizando datos de Hubble o de otros telescopios espaciales. Entonces, pues ahí es donde me gasto el tiempo, digamos, ¿no? Hay personas que hacen modelos, pero yo no hago los modelos. Entonces, yo nada más colaboro con las personas que hacen modelos. Entonces, yo les mando mis observaciones y ya ellos con sus códigos, pues, tratan de reproducir qué es lo que observamos. Y entonces, pues, ahí como que nos juntamos, ¿no? Hacemos un buen equipo. Claro. Pero sí. Esa es la base de muchos de los avances que se hacen en la ciencia, ¿no? Exactamente, sí. Uno depende del otro. Nosotros como observacionales no tenemos las respuestas a todos, o sea, observamos muchas cosas, pero pues luego no las entendemos. Entonces necesitamos que la gente que hace modelos, pues muchas veces nos dé esa explicación, ¿no? Nos diga, ah, bueno, pues es que está pasando esto, ah, ok, entonces ya como otra explicación a lo que estoy observando. Pero entonces es una cosa como de dos, ¿no? O sea, los observacionales como que alimentan a los teóricos y los teóricos a los observacionales. Es una cosa que pues está muy relacionada. Sí, es un trabajo en equipo, se tiene que hacer un trabajo en equipo para poder entender qué es lo que realmente está pasando en el universo, no nada más en las binarias exóticas en los cúmulos globulares, sino en realidad en cualquier área, pues uno necesita a los teóricos y a los observacionales para ver qué está pasando. Claro. Por acá nos comenta Antonio Álvarez, gracias, muy interesante la plática, saludos, gracias, y mis felicitaciones a la doctora Rivera por sus proyectos. Gracias. Y bueno, nos plantea una pregunta por acá. En una binaria cataclísmica, ¿en algún momento deja de haber transferencia de masa? ¿Y cómo se ve afectada la rotación de estrellas con la disminución de la transferencia de masa? Sí, en algún momento la transferencia de masa va a parar. De hecho, o sea, esta transferencia de masa, la compañera, pues no puede estar transfiriendo masa a la enana blanca indefinidamente. Entonces, conforme esta va evolucionando, la compañera, pues, le está transfiriendo masa, pues, está siendo cada vez, pues, más y más chiquita, ¿no?
Entonces llega el momento en el que pues ya la órbita se expande. Al principio, de hecho, las cataclísmicas, primero las órbitas se van haciendo cada vez más y más, más pequeñas, pero luego llega el punto en el que se expande, ¿no? Entonces ya llega el momento en el que ya la binaria, la compañera, perdón, ya no le está transfiriendo masa a la enana blanca. Y entonces en ese momento tenemos una enana blanca sola, digamos así, y una estrella chiquita, una estrella muy, muy chiquita, que pues está ahí, también separada. Y ya no le va a pasar nada. Ahí ya nada más, ya evolucionó, ya le dio todo lo que tenía que dar. Y ya, quedan las dos solitas. En cuanto a las rotaciones, esa es una cosa bien interesante. Y la respuesta es no lo sé. Ahí sí que hay personas que se dedican a estudiar cómo las rotaciones en las estrellas suceden. Esa no es realmente el área en el que yo me especializo. Pero es una pregunta muy, muy interesante. Pero desafortunadamente no quiero inventarte algo que pues no es, ¿no? Mejor te digo que eso sí no sé. Bueno, por acá tenemos otra preguntita de Juan Pablo. Y dice, bueno, que si en las estrellas binarias se forman figuras o son agrupaciones de varias estrellas. Agrupaciones de dos estrellas, tal vez. Ajá, sí, nada más. O sea, binaria, pues, significa que tenemos bi, que son dos. Hay estrellas donde tenemos tres, ¿no? Hay grupos donde ya tenemos tres y ahí las tres están interactuando, o cuatro, ¿no? Entonces, ya. Pero en las estrellas binarias, pues, nada más tenemos dos componentes. Ya sea estrellas del tipo solar-solar o un remanente estelar y alguna otra estrella, pero siempre tenemos dos componentes ahí. Claro. Nada más. Sí, por acá. Y bueno, podemos, para ir más o menos cerrando el ciclo de preguntas, por acá, bueno, a ver, tenemos un comentario. En tus observaciones, ¿qué peculiaridad te ha hecho estallar tu imaginación o te ha impresionado más? Híjole, pues fíjate que hay un montón de cosas bien interesantes que me han sorprendido mucho. Una de las cosas, por ejemplo, que me sorprendió mucho, y aquí me regreso aquí a esta imagen, fue cuando encontramos un montón de estas cataclísmicas en el cúmulo, ¿no? En 47 TUC, ¿no? Cada uno de estos puntitos es una estrella binaria variable cataclísmica. Entonces, pues fue así como bien bonito encontrarlas, ¿no? Verlas ahí. Pero algo que sí, así como que también me ha fascinado mucho, es que, yo y el equipo donde estábamos trabajando, encontramos una de estas candidatas a enana blanca. Entonces, eso también fue así como que, wow, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, los cúmulos globulares, en realidad, pues, me han sorprendido mucho, me han fascinado mucho, porque encuentras un montón de cosas que ni te imaginas. O sea, cosas que binarias del tipo que dices, ah, bueno, pues órale, nunca me imaginé que estuvieran ese periodo tan corto, o sabes, ¿no? Que estuvieran en esta parte del cúmulo, ¿no? Hay unas que están como más lejecitos del centro, otras que están más cerca. Entonces, todo ese tipo de cositas, pues como que sí te sorprende, ¿no? Que dices, órale, hay un montón de cosas exóticas ahí, ¿no? Que uno puede identificar. Entonces, ha habido varias cosas en el estudio de cúmulos globulares que sí me han sorprendido. Sí. Bueno, se encuentran son las estrellas más antiguas, ¿no? De la galaxia, más bien. Sí, exactamente. Bueno, y por acá tenemos una última preguntita. Nos dicen, como cuál es la temperatura de las estrellas más calientes o frías que comentó, ¿no? En el diagrama. Sí, aquí entonces me voy a regresar un tantito al videito aquí, ¿no? Entonces, ahí se ve el video, ¿verdad? O no sé. Sí, ¿verdad? Ahí está corriendo. Vientos. Bueno, pues, si estamos hablando de cúmulos globulares, nosotros vemos que hay aquí, pues ya estrellas que ya son evolucionadas. Normalmente, si nosotros viéramos, por ejemplo, estrellas en otra parte de la galaxia, veríamos estrellas aquí. Y estas estrellas son bien calientes, ¿no? De muchas decenas de miles de kelvins. Entonces, en cúmulos globulares, pues aquí las que tenemos
pues más calientes, pues son, digamos, estrellas que están pues en esta parte, ¿no? Que ya tenemos, por ejemplo, las enanas blancas que estamos observando, pues no están tan calientes, pero sí son más calientes que otras de estas estrellas. Tenemos, por ejemplo, unas 15.000 Kelvin, por decirlo así, pero no tenemos las estrellas masivas que estarían en esta parte del diagrama. Esta es una cosa interesante que hay que recordar. En los cúmulos globulares, como ya son viejos, pues ya no hay estrellas jóvenes, estrellas calientes, que son las que estarían normalmente en esta parte del diagrama. Ahí ya no las vemos. Entonces, lo único caliente que tenemos, digamos, en los cúmulos, pues son las estrellas ya evolucionadas, como las enanas blancas o las estrellas de neutrones, pero no estrellas solitas, así digamos, que sean calientes por sí mismas. No hay estrellas masivas en los cúmulos globulares. Claro. Bueno, aquí hay una preguntita más. Ya con esto sí cerramos. El ciclo. Bueno, aquí este es un comentario primero de Javier Olivares. Desafortunadamente llegué solo a la parte de las preguntas. Muy interesantes, de todas formas. Felicidades a ambos. Saludos, Javier. Gracias. Y bueno, la pregunta de Juan Pablo Ríos: ¿cuántos años se puede demorar una estrella en evolucionar? Bueno, ahí podemos usar tal vez de referencia el Sol, de repente. Exactamente. Y ahí la pregunta es muy buena, pues depende del tipo de estrella. Una estrella que es masiva, una estrella que dijéramos está en esta parte del diagrama, aunque no se vean aquí en el diagrama, pues son estrellas que van a evolucionar rápido, de unos millones de años. Una estrella como el Sol, que está, digamos, en esta parte, pues toma así como miles de millones de años en evolucionar. Y las estrellas que están aquí chiquitas, estas, pues esas estrellas tardan la edad del universo en evolucionar. Estas estrellas, conforme nos vamos bajando en el diagrama, se tardan más y más y más tiempo en evolucionar. Entonces, pues, eso es porque las estrellas, pues, la masa, ¿no? La diferencia es entre todas las estrellas, es la masa, las temperaturas, cómo gastan su energía, qué tan rápido lo hacen. Entonces, pues, depende ahora sí que qué tipo de estrella. Pero, pues, depende de su masa. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan informativa. Fue realmente un gusto, un placer haber podido contar con usted en esta oportunidad. Y bueno, aprovechamos la oportunidad de darles las gracias a la audiencia por todas las preguntas tan interesantes y por acompañarnos. Y bueno, no olviden que ya tenemos el eclipse el 14 de diciembre, ya estamos encima del eclipse. Y bueno, no se olviden de seguirnos en visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. Allí, si las condiciones climáticas nos lo permiten, estaremos transmitiendo el eclipse también. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Yo de repente me quedaría un poquito más por acá conversando con la doctora Liliana sobre cúmulos. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Chao. Adiós. Gracias.